Hola, hola. Hola Ceci, buenas noches. Ya se terminaron las clases, Miguel. Este día finalizamos el módulo. Y hoy nos va a enseñar a hacer la página. La página, no propiamente, sino que la publicación dentro de la Ajá, página. eso es. Sí. Ajá. Gracias, Miguel. Para servirle, iniciamos en unos minutitos. Solo estoy esperando que se agreguen los demás. Bien, buenas noches ya oficialmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos en nuestro último día ya de clases? Buenas noches, buenas noches. Triste. ¿Estamos bien? ¿Listos para todas las preguntas que me van a hacer? Bueno, yo tendría que estar listo. Estamos ya, que estamos. Ok. Sí, justamente eso. Se siente que queda falta, o sea, se siente quedan preguntas todavía. Vaya, démosle. Hoy tenemos el día para hacerlas. Si gustan, arranco para que encontremos aquí el sazón y ustedes me hagan todas las preguntas que crean conveniente hacer. Bien, arrancamos con este elemento que es la medición, métodos de medición y de retorno. Cuando estamos hablando de los métodos de medición y retorno, propiamente no voy a hablar mucho del retorno por el hecho de que no es el enfoque el retorno económico, pero sí voy a hablar del retorno desde el enfoque del marketing, de cómo llega a darnos una respuesta. Y empezamos por este elemento. Google Analytics es una de las herramientas que nos permite conocer qué es lo que más se está visitando, a dónde hay mayor tráfico de personas, qué es lo que está, llamémosle así, en moda. Y ahí viene el otro complemento de lo que nos preguntaba y hacíamos el comentario con Luis el día de ayer con respecto a la interacción. ¿Cuánto tiempo las personas pasaron de 0 a 10 segundos viendo, ya sea el video, viendo nuestra publicación o alguna reacción dentro de nuestras publicaciones? Nos permite ver cuántos de 11 a 30 segundos, cuántos están dispuestos a más de 30 segundos y cuántos están dispuestos a más de 60 segundos. Y si usted observa, ¿Y dónde puedo ver esto? Disculpe, ¿dónde puedo hallar esto? esto es parte de Google Analytics, pero esta es cuando ya hemos hecho una publicación y lo vamos monitoreando. Esto Hoy, es parte de una campaña que ya se hizo. sí, efectivamente.
Hoy no lo voy a monitorear desde ahí, sino que lo vamos a ver desde Facebook, por el hecho de que una de las plataformas principales de venta en este momento es Facebook. Entonces, en ese sentido, me voy a ir por el lado de Meta Business y no por el lado de Google. Entonces, aquí nos dice cuánto es el tiempo que se ha tenido. Nos da parámetros también de las actividades, cuánta gente reaccionó en cuanto a que le gusta, cuánta gente ha reaccionado leyendo los mensajes, cuánta gente lo ha compartido, etcétera. Todos estos elementos son parte de la campaña, como dijo Jaime, ya realizada y que hoy estoy evaluando. Pero ahora bien, ¿cómo se hace una campaña? Eso es lo primero que dijimos que íbamos a hablar. Esta página que les voy a mostrar es una página que se creó allá en el año 2007, si yo no estoy mal. Fue la primera empresa que su servidor puso. En ese momento de esta primera empresa, pues obviamente lo expresé el día de ayer, estaba de moda todo lo de la experiencia excepcional, ¿verdad? Estaba de moda todos estos elementos y por eso lo establecimos. Para ese tiempo yo tenía mucho el factor del inglés y dije, le voy a poner un nombre en inglés y por lo tanto la empresa se llamaba G&K from El Salvador. Lo interesante es que cuando me presentaba con todo y el apodo incluido y hacía una llamada telefónica, le decía muy buenos días, le saluda el licenciado Miguel Cruz de G&K from El Salvador. ¿De dónde? De G&K de El Salvador. Ah, sí, dígame. O sea, la gente siempre me obligaba a decirlo en español por el hecho de que no se entendía por qué un nombre en inglés. Fue uno de los fracasos que su servidor tuvo al ponerlo en inglés. No digo que no funcionan los nombres en inglés, digo, el de su servidor no funcionó. Es un logo diseñado en el 2007 con toda mi experiencia para aquel entonces del manejo de Paint, nada más, porque para ese tiempo pues no manejaba mayor programa de diseño. Era el que conocía, era el más fácil y pues utilizamos este diseño para ese tiempo, donde era una G y una K y ahí va la historia. Pero bien, así inicia. Traducido, no van a encontrar mayor mantenimiento a esta página. La última publicación que yo hice en esta página fue en el mes de junio, julio creo, del año 2017. Y fue la última vez que publiqué en ella por el factor de que en ese momento yo decidí dedicarme a otra área, ya del 2017 en adelante, y dije, me voy por otro rubro de mercado, me voy por otro desempeño profesional. Bien, expresado eso, pues ahora vamos a ver un poquito de todo lo que es la publicación dentro de Meta Business. Meta Business, pues lo vamos a encontrar en esta parte de acá, al lado izquierdo, nos aparece la palabra de Meta Business y ahí entramos. Cuando llegamos a esta página, nos la va a mostrar de la siguiente manera. Permítame que estamos por aquí cargando la página. Bien, ya nos la va a mostrar, donde desde acá se centraliza toda la información y desde acá podemos administrar todo. Yo le estuve expresando, hay diferentes plataformas para administrar nuestro marketing, pero Facebook nos ofrece algo muy interesante, donde integra varios elementos que son de utilidad. Para recordar, Meta son los dueños de Facebook, son los dueños de Instagram y son los dueños de WhatsApp, ¿sí? Esto para mencionarlo ahí. Siguiente elemento a mencionar, para publicar de esta manera, usted debe tener una fanpage, no su perfil, sino que una fanpage como tal, donde usted, o se conoce como páginas empresariales en algunos casos, donde usted va a estar publicando desde ella.
Lo primero que nos ofrece Meta es crear una publicación como tal, nos da una lista de pendientes, nos permite administrar nuestro contenido de marketing, nos permite ver los anuncios recientes que hemos hecho, nos da la opción de acceder a más funciones a través de la configuración. Todos estos elementos no los voy a mencionar porque no nos daría el tiempo para desarrollarlo. Nos da la integración, como lo mencioné, con Instagram y también a futuro se cree que nos va a dar la integración con WhatsApp también, ya de manera completa donde lo podemos ver desde un mismo lugar. Para ir avanzando, lo primero es que nos muestra las notificaciones. Ventajas, desventajas de esto. Lo primero, la ventaja es que todas las notificaciones las va a centralizar acá. Y desde acá yo puedo delegar quién va a ir administrando cada una de las notificaciones que han caído. Por ejemplo, voy a mencionar a los que me aparecen dentro de la pantalla que estoy utilizando en este momento. Me aparece Ceci, Fabio, Alejandra, Javier y Ricardo. Con su servidor somos seis. Nosotros seis hemos creado un equipo de emprendimiento y entre nosotros seis decimos, ok, estamos los seis en este momento, pero Ceci se encarga del producto A, Fabio del producto B, Alejandra del producto C, Javier del producto D, Ricardo del producto E y Miguel del producto F. Y cada uno nos encargamos. La pregunta que cae acá en la notificación o en la mensajería es con respecto al producto A. Viene uno de nosotros y hace la función de community manager y dice, ok, la pregunta del producto A le corresponde a Ceci. Se la trasladamos a Ceci y ella habrá de responderla. Pero hay algo importante antes de todo esto, y es el hecho de que dentro de Meta podemos hacer automatizaciones, es decir, que haya un chatbot que esté contestando. Por ejemplo, esta persona me preguntó el 27 de junio del 2017. Todo lo demás lo he borrado de este Facebook, solamente he dejado esto. Porque he dicho, si el día de mañana decido regresar a este rubro, pues tengo la ventaja de una página ya creada desde el año 2007 y habría un poquito de mayor autoridad al momento de hablar. Porque no diría, nosotros nacimos en el año 2023, sino que yo puedo decir, nosotros nacimos en el año 2007 y desde el 2007 tenemos ya un recorrido amplio en lo que es la venta de equipo tecnológico, la venta de equipo informático, y eso nos posiciona con un poquito de mayor autoridad dentro de todos los elementos. Pero, volviendo a este punto, me hicieron esta pregunta. Una pregunta. ¿Los lentes con qué dispositivo los puedo conectar? Para ese tiempo se pusieron de moda en el 2017. Se pusieron de moda unos lentes de realidad aumentada o de realidad virtual. Cuando se pusieron de moda estos lentes, pues nos dedicamos a venderlos. Vendíamos muy buena cantidad para ese tiempo a través de Facebook. No existía todo esto que estoy mencionando en este momento, pero nos dedicamos y existía ahí. Si yo tuviera instalado o configurado, no instalado, configurado, las automatizaciones, perfectamente le hubiera contestado a esta persona y le hubiera dicho, muchas gracias por contactarte con nosotros, dinos, ¿cómo te podemos ayudar? Y ahí hace la pregunta otra vez, los lentes, ¿con qué dispositivo los puedo conectar? Si ya hay una opción, o le puedo decir, puedes seleccionar cuál de las siguientes opciones. Vuelvo, producto A, B, C, D, E, F. El producto A, ok. ¿Qué está haciendo en este momento? Nos está dando tiempo para que nosotros podamos contestar. Venía de ser un desconocido, recuerde el inbound marketing, venía de ser un desconocido
y ya se convirtió en un visitante, pero como visitante lo tengo que agarrar lo más rápido posible y no se me puede ir. Por lo tanto, empiezo a decirle o el chatbot le empieza a decir o le empieza a guiar por un proceso. Y todo esto con el afán de que él no se nos vaya. Pero dentro de Meta está la integración de Messenger, que podemos leer todos los mensajes que caen en Messenger y obviamente desde acá delegarlos y desde acá ir contestando. Siguiente, podemos leer los mensajes que caen en Instagram. En mi caso no está configurado con toda intención. Acá dice conectar a Instagram. ¿Por qué no lo he configurado? Simple, porque obviamente, insisto, para mí esta página solamente me sirve como explicación en la actualidad, más que otra cosa. Y se puede ir desarrollando la configuración de, y lo vamos viendo, tanto Facebook como Instagram. Siguiente, los comentarios. Casi siempre hay gente bien intencionada que publica y dice, el producto que Miguel vende no sirve. Ese producto Miguel lo está dando muy caro. Cuando yo tengo integrado todos los comentarios, yo puedo perfectamente eliminar esos comentarios que han sido ofensivos y no productivos, tanto de Facebook como de Instagram. Y al tener este control, estamos optimizando tiempo, estamos optimizando el recurso que es de vital importancia. Para ese momento, esta página alcanzó una fabulosa cantidad que usted me va a decir, no, Miguel, o sea, eso no es nada, ¿verdad? Estoy hablando 2007. Esta página alcanzó una cantidad de 119 seguidores. Posiblemente no sea nada, posiblemente. O posiblemente usted dirá, ya 119, ya algo se hace con 119, ¿sí? 119 no tiene movimiento. Yo creería que al empezarle a dar movimiento, al empezarle a dar todo el marketing que hemos estado hablando, se cambia un poquito. Contenido. En el caso del contenido, somos nosotros los que vamos a elegir, obviamente, qué vamos a estar publicando. Si vamos a estar haciendo publicaciones y reels, o si vamos a irnos a las publicaciones de historia, o si nos vamos a ir a la opción de publicar la prueba A y la prueba B, que de hecho en Meta nos permite hasta cuatro pruebas, A, B, C, D, y nos da la opción de que estas cuatro pruebas las podamos estar monitoreando a ver cuál de ellas está teniendo mayor impacto dentro de las publicaciones. Nos permite tener una retroalimentación, crearles etiquetas a todo esto y obvio nos da la opción de la colección. Es decir, publicamos masivamente cuatro, cinco, seis imágenes o más. Y esto nos permite que haya una colección. La última publicación que su servidor hizo fue, como lo expresé, hace bastante, pero acá yo tengo el planificador. En un momento de la historia se hizo esta pregunta y me dijeron, Miguel, ¿en qué momento vamos a hacer la calendarización? Y para ese momento yo dije, va a llegar el tiempo donde lo voy a expresar más ampliamente. Lo dije que Miguel, normalmente. disculpa que te interrumpa. Vamos ahí. Hay un par de compañeros en WhatsApp escribiendo que no pueden entrar a la clase. Les acaba. Alguien les compartió el link. Veamos si Ojalá con entre. ese. Gracias, Jaime. Bien, entonces, en este sentido, pues obviamente viene el factor, yo lo dije en su momento, podemos empezar a publicar, muchas empresas lo hacen desde el 14 hasta el 26 y expresé también que lo hacen así, porque a algunos les pagan catorcenal, a otros les pagan quincenal, a otros les pagan el día 20, a otros les pagan el día 21, 22. Y a los empleados de gobiernos
finalizan obteniendo sus ingresos hasta el día 26. Por eso se hace de esa manera. ¿Será la única manera o la manera más idónea para esto? No, no es la única ni la más idónea. Va a depender de cada uno de ustedes, va a depender del producto que ustedes están vendiendo, va a depender de la intención de la campaña que ustedes tienen, etcétera. De todos estos elementos va a depender el hecho de que usted y yo podamos estar publicando. Pero no es que se van a cerrar a solamente una forma. Sí está funcionando el link, perdón, pero estaba con ese pendiente. Sí, el link está funcionando. No es que solamente hay una forma para publicar, sino que hay variedad. Pero otra ventaja que tiene Meta, que yo lo puedo programar. Significa que yo puedo los primeros 2, 3 días del mes, por decir algo, hacer todos los elementos que voy a ir programando. Posiblemente, insisto, la programación la voy a hacer del 14 al 26. No les estoy diciendo es la única. Posiblemente utilice este método. Entonces yo me encargo los primeros 13 días de estar creando todo el contenido, porque es primera vez que lo vamos a hacer, para que él se vaya autopublicando, porque ya está programado, cada día hasta llegar al 26. Y allí, sobre la marcha, yo estoy evaluando también cómo se está comportando el anuncio que yo publiqué. Pero si yo no estoy pendiente de él, si yo no estoy pendiente de las estadísticas, si yo no estoy pendiente de cómo se está moviendo esto, va a llegar un momento que posiblemente voy a decir, es que la campaña no sirve. No, no es que la campaña no sirva, permítanme, esto me movió. No es que la campaña no sirva, sino que lo que ha pasado es que en el caso de nosotros, la publicación que hicimos, no le dimos el monitoreo adecuado. Preguntas, comentarios, hasta acá. Yo tengo una duda. Dígame. Si ya se tienen programadas todas las publicaciones y no se pueden desprogramar o cambiar. Hasta donde yo sé, las podemos reprogramar, Aleja. Sí, hasta donde yo sé, sí podemos ir reprogramando, porque obviamente es lo que nos permite Meta, el hecho de ir configurando cómo está funcionando cada una de las campañas que hacemos. Miguel. Si me permite meter la cuchara un poquito, Miguel. Vamos, Jaime. Fíjate que en Google puedes encontrar Google Ads y Meta Ads como cursos gratis. Es de leer un montón, pero te explica absolutamente todo y te da certificación al final. Ya aprendes cómo manejar una campaña, cómo hacerlo. Obviamente todas las campañas son pagadas, no hay ninguna gratis, ¿verdad? Pero te enseña cómo hacer las campañas, cómo monitorearlas, cómo modificarlas, cómo llevar un control de cada una de ellas. Es bastante interesante. Si tenés el tiempo de leer y lo puedes hacer, te sería súper útil y son gratis. Excelente, gracias, Jaime. De hecho, Miguel, hablando de lo mismo de de cómo programar, ¿verdad? Las publicaciones. En este caso, ahí mismo donde ella lo programó, ahí mismo puede cliquear la publicación y cambiarlo para el día que quiera o solamente arrastrar la publicación, ya si la quiere día jueves y todo lo demás, y ponerlo a la hora, ¿verdad? Sí se pueden reprogramar ahí mismo donde las programó. Gracias, Paola. Gracias. Ok. Entonces, continuamos. Dele, Yo tenía una pregunta. Dígame, 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 antes de continuar. Sí, más que todo es en base a una experiencia que tuve, bueno, de una persona que digamos, publicó una página en Facebook, quizás como hace 2 años. Y noté yo algo, no sé si será cierto, pero tal vez usted me puede corroborar. ¿Qué tan probable es que Facebook le paga a personas para dar like y también para entrar a los enlaces, digamos, de WhatsApp? Porque noté que en una publicación que se pagó, estuvieron repetidas las mismas personas
preguntaban lo mismo varias veces en diferentes días. No sé si eso pues sería así, porque eso sí lo noté. No sé qué me puede decir sobre eso. Oficialmente, Javier, lo desconozco si ellos pagan. Son bots. Vos programas bots para que te puedan dar like a las páginas o puedes pagar un servicio aparte para que hagan bots haciendo preguntas. Entonces, por eso hacen las mismas preguntas siempre. Y vos pagas el servicio para que te hagan preguntas, para que te le den como movilidad a la página, para que la gente vea que tenés comentarios, que tenés likes, que tenés esto y lo otro. Son bots que te pagan. Es parte de la misma campaña. Ya. Ok, Bueno, gracias. gracias. Sí, pero es nosotros pagando, no, no Facebook pagándole a alguien. Continuamos. Otro elemento por acá. Dentro de lo que decía Paola, está acá, donde dice programar la publicación, y es ahí donde vamos a poder hacer uno de los cambios, por ejemplo. Lo otro es, ya queremos hacer una publicación como tal de un anuncio, pues perfectamente nos vamos al inicio y desde acá podemos crearlo. Podemos crearlo también desde acá donde dice crear un anuncio. Tenemos más opciones de cómo podemos hacerlo, ya sea para crear un reel o crear una historia o hacer una transmisión en vivo. Son elementos por ahí que podemos utilizar dependiendo de lo que estemos haciendo en ese momento. Me voy a ir acá donde. Vamos, Paola. Hola Miguel, fíjese que ahorita que habló eso de transmitir, no sé si se ha dado cuenta que hoy la mayor parte de personas que están en como una cosa de ventas y eso, casi que solamente están haciendo como en vivos, como transmisiones. Eso se podría tomar también como parte de un marketing digital. Como parte de. ¿El marketing digital? Sí, o sea, de hecho los live nacieron con ese objetivo, con el objetivo de poder vender. Y se daba más que todo por el factor de que a veces la gente no veía las publicaciones, pero sí se tomaban el tiempo para estar viendo el producto como tal. Y comentaré algo por acá. Por ejemplo, para mí fue interesante ver a una señora de casi 70 años, creo que es. Es una familiar. Ella vive en otro país, pero ella vende todo lo que es joyería. Sus ventas se fueron arriba cuando ella empezó a hacer los live, las transmisiones en vivo. Es que sí, Ella de hecho, aparece. Ajá, perdón, vamos, perdón. Paola. Que de hecho, sí he visto bastante eso y he visto cómo han subido las ventas, ¿verdad? Porque yo medio me doy cuenta de ciertas cosas. Por ejemplo, yo sigo a una chica que ella vende cosas, pero ella vende cosas de Estados Unidos y las manda para El Salvador. Entonces, ella hace como los live y uno puede pedirle. Ahí ya después ya lo manda. Dice que ya con sin costo de envío, ¿verdad? Pero me imagino que ahí va. Pero en todo caso es como que, pucha, o sea, la cantidad de comentarios, la cantidad de cosas, o sea, al final es un wow, vea. O sea, para mí es como que ahorita ya las redes sociales estamos basadas en lo que son en transmisiones, en hacer live, y sí he visto que a mucha, mucha gente le va muy bien, pero le va muy bien. Sí. Pero vamos al punto también de la gente que tiene tiempo de estar prendida 2, 3, 4 horas. O sea, si usted me pregunta a mí, yo ni tiempo ni de ver la novela me queda. Pero volvemos al punto que dijimos al inicio, Paola, en ocasiones tenemos que hacer el tiempo, el 30% de nuestro tiempo debe ser en el ámbito administrativo, que sería en este caso para hacer los famosos live, porque sí, vende, de verdad. O sea, yo puedo decirlo, esta señora a mí me causa gracia, es una tía, ya está bien señora, que ella se pone el montón de cadena, y yo la molesto y lo veo que solo se le ve todas las cadenas y hasta se ve agachadita la señora, porque pone cadenas, pulseras, anillos, de todo, y lo va mencionando. Y
De verdad, tiene un impacto increíble. No sé si está vendiendo más, porque ya es una señora de 70 años, sí, 70 años, o porque en realidad el producto es vendible. No lo sé. No sé también el otro elemento acá dentro de este factor es el carisma que se tiene al momento de la venta. Porque posiblemente yo, Miguel, hiciera un like y Miguel no vendiera nada. Porque posiblemente no tengo el carisma que ella tiene para estar vendiendo. Porque si ustedes se han fijado, hay gente que tiene aún ese don de estar diciendo, mire, corazoncito bello, princesa, usted esto le quedaría y tiene eso. Y se le escucha bien natural. En cambio, a mí creo que se me escucha muy fingido. Pero sí, Paola, funciona. Dígame. De hecho, Miguel, eso de que se dice de que hay gente que tiene carisma, sí es cierto. Una vez, de la nada, estaba viendo lo que le dije, ¿verdad? De esa chica, y mi hijo comenzó a andar diciendo, va a querer corazón bello, eso le va a quedar bien, mi amor. Y fue matado en chiste. Pero sí, la verdad es de que he visto mucho, mucho eso últimamente en redes sociales. De hecho, hasta tienen su día ya para decirle su hora. Y ya la gente está ahí como que presionando que a qué horas y uno así como que, ¿de qué me perdí? Y hasta les espera. Bien. Ok, eso sería en cuanto a la publicación que podemos hacer de esa manera, por medio de una transmisión, que insisto, funciona perfectamente. Vamos a una publicación básica acá. ¿Nos dice publicar a dónde? En el caso de su servidor, aquí hay varias páginas que se administraban en ese momento, pero tengo seleccionada esta. ¿Qué voy a publicar? Lo he dicho en todo el curso, está sabido por todos que una imagen vale más que 1000 palabras. Pero también he estado mencionando constantemente que lo ideal sería que usted y yo estuviéramos subiendo videos, porque los videos de 5, 10, 15 segundos van a tener más impacto a que yo haga esto. Voy a subir algo solamente para efecto de irlo explicando. Va a tener mucho impacto si es un video. Si usted solamente ve esto que dice inglés corporativo, marketing digital, posiblemente le llame la atención, posiblemente no. Pero si existiera un reel donde estamos diciendo, el marketing digital es pa, 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 puntual, dos, tres palabras, pero bien dichas, cambiaría. Otra de las ventajas que nos da en el caso de Meta es que nos permite que se autoajuste, ya sea para dispositivo móvil o para computadora. Y el autoajuste es bueno porque ya no tengo que estar pensando, ah, pero es que el tamaño para el dispositivo móvil de la imagen debe ser de tantos megapíxeles. Por ejemplo, esta imagen es de 1000, perdón, 1366 por 768. Y automáticamente se hace el autoajuste para dispositivo móvil o para computadora. El texto lo ponemos tal cual. En este caso, por ejemplo, te invitamos a ser parte de marketing digital, por ejemplo. Algo básico, ¿verdad? Obvio, si usted me dice, Miguel, para ahí sería de poner una palabra que impacte, una palabra que llame más la atención. Sí, y se lo recomiendo que lo haga también. En este caso, por factor D, lo estamos haciendo. Puedo poner reacciones de cómo me siento. Siguiente, puedo poner la ubicación, porque si yo estoy en un área geográfica, tengo mi tienda. Geográficamente, puedo poner la ubicación de una sola vez para que me busquen. Puedo hacer que cuando le den clic, automáticamente se vaya a Messenger y desde ahí hacer el contacto. Tengo la opción de lo que mencioné. Prueba hasta cuatro versiones de esta publicación. Tenemos cuatro versiones para ver cuál de las cuatro tiene mayor impacto y sobre esa empezar a trabajar de mejor manera. Y también nos da la opción de una vista previa de enlace
En este caso del enlace de contenido, pues lo podemos redireccionar a lo que decíamos, a nuestra landing page o a otra plataforma para que se pueda hacer. Lo que hablábamos también, publicar ahora, lo podemos programar. Acá está, ¿qué día lo vamos a publicar? ¿A qué horas lo vamos a publicar? ¿O lo podemos dejar guardado como un borrador? ¿Por qué se hace esto? Porque posiblemente yo no terminé de completarlo, tuve que salir de emergencia, lo dejo guardado como un borrador y continúo después editando mi publicación. Vamos a hacer lo siguiente, vengo y le doy publicar. Al momento que yo la publico, tengo la ventaja de lo que me dice, permítanme que los acabo de sacar de esta opción. Tengo la ventaja, como me dice acá, promocionar la publicación o tal vez más tarde. Yo le estoy publicando en la fanpage y no estoy pagando nada. Puedo hacerlo así, pero esto, volvemos a lo que dijimos en un momento, es un crecimiento orgánico que se puede tardar bastante tiempo en desarrollarse o tener mayor impacto. Entonces, como obviamente el objetivo es marketing digital y ya como promocionamos el marketing, nos vamos hasta acá. Y acá tenemos ya opciones agregadas. Primero, tenemos la opción de ir cambiando cada uno de los elementos. Podemos agregar un objetivo específico o que el objetivo sea en automático, llegar a X cantidad de personas, aprovechar todos los datos que nos ofrece. Sería bueno. ¿Por qué? O es bueno. ¿Por qué? Porque nos está dando más retroalimentación meta de lo que usted y yo estamos publicando. El botón, un botón de una etiqueta o de WhatsApp, pero recordar, acá debe ser de WhatsApp, pero WhatsApp Business. No podemos nuestro WhatsApp personal, sino que debe ser un WhatsApp Business para que se pueda unir con todo lo que es Meta. Lo dejo así. Ahí nos dice confirmar. Obviamente no lo vamos a hacer por factor de categoría del anuncio. Si este anuncio es un anuncio especial o no. Ahí lo vamos configurando. ¿A quién se va dirigido? Va dirigido a un público. Podemos seleccionar la edad. Podemos seleccionar a dónde está ubicado. El impacto que va a llegar o a dónde va a llegar en las personas. Volvemos al calendario y el presupuesto que tenemos. Por ejemplo, en este caso yo digo, no, mi presupuesto es de $1. Pero automáticamente me hace la siguiente recomendación meta y me dice el presupuesto mínimo para publicar este anuncio es de $1 por día. Modifica tu presupuesto al menos a $7 para continuar. Vamos modificando el anuncio, vamos modificando la publicación y si usted observa, me va aumentando acá el rango de personas a las que voy a llegar. Por ejemplo, acá con $10 yo llego a un rango de 612 a 1800. Como recomendación, yo siempre digo que lo más que usted debería de invertir en el caso de una publicación es el valor de la ganancia de su producto principal. Por ejemplo, si usted gana $15 en su producto principal, eso debería ser el valor máximo de inversión como recomendación. ¿Por qué como recomendación? Porque vendo uno de los productos y automáticamente yo ya recuperé la inversión que hice. Y Meta me está diciendo que voy a llegar de 918 personas a 2.700 en promedio. Las probabilidades que una persona me compre son altas, son bastante altas las probabilidades. Entonces, si mi inversión fuera así, pues obviamente lo hago de esta manera. Recordemos que esto es por día la inversión. Y ahí usted va modificando qué tanto quiere invertir y qué tanto vamos
o a cuántas personas queremos llegar. Preguntas que tengamos hasta acá. O comentarios de algo que se me haya quedado y usted quiere echarme la mano ahí abonando. Miguel, lo que sí creo que no ha dicho y es de que las publicaciones y todo solamente son pagados por medio de tarjetas. Gracias, buen elemento, Paola. Sí, todo es pagado por medio de tarjeta y la vez pasada hacíamos la recomendación y decíamos que sería ideal que tuviéramos una cuenta bancaria específicamente para hacer publicaciones de dentro de Facebook, para que no nos llevemos la sorpresa de que nos cargaron más por si cometimos algún error, ¿verdad? Y dijimos $15 diario y le pusimos 30 días. Y en realidad solamente queríamos un día, por ejemplo, o 3 días. Entonces, para evitar esos errores, lo recomendable es que mientras usted haga la publicación, usted mantenga un presupuesto en esa cuenta de lo que va a necesitar. Cristian, ¿nos iba a decir algo? No, perdón, ahí se me activó, Ah, ok. se me trabó el teléfono, perdón ahí. Ok. Otro comentario o pregunta que tengamos. Ceci. Todo claro, Miguel, ya respondió Okay. las preguntas que tenía en mente hacerle. Okay. Gracias. Para servirle. Yo tengo una pregunta. Vamos, César. Y es con respecto, me imagino que también varía, depende del emprendimiento o el negocio, la publicidad que se va a hacer, ¿verdad? Le pongo un ejemplo con respecto al emprendimiento que tenemos con mi compañera de vida, que es venta de ropa en línea, ¿verdad? Entonces nosotros, pues por decirlo, hacemos lo que es las publicaciones el día martes, porque se entrega el día sábado la mayor parte y el resto de la semana se hacen personalizados, es decir, lo hacemos martes porque agarramos, por ejemplo, todo el martes, pero más que todo sería miércoles, jueves, viernes. Y yo me acuerdo que usted también dijo que lo mejor era hacerlo viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Pero por el tipo de negocio que es el nuestro, nos obliga a que nuestra venta es el sábado. Ajá, el sábado más que todo. Entonces, eso es uno, cómo compaginar esa idea que di al principio con cómo lo estamos haciendo ahorita. Y la otra es con respecto, no sé si ya va a tocar el tema, y es con respecto al presupuesto, porque se puede hacer tanto diario como se puede hacer uno solo, ¿verdad? Como hacer 7 días de un solo y repartir, usted pone $10, reparten en los 7 días. O le pone diariamente $7. Entonces, al principio lo hacía así como ponía, por ejemplo, para, como lo publicábamos martes, ¿verdad? Entonces lo ponía el martes, que solo agarrara miércoles, jueves y viernes, porque el sábado prácticamente era obsoleto, porque, o a menos que hasta para la próxima semana. Entonces yo lo ponía, por ejemplo, $10 para los 3 días. Pero yo hallé una táctica que me funcionó, que yo ponía $10 para un día y se veía el incremento. Luego el siguiente día, ya cuando se llegaba a la meta de los 10, casi los $10, lo cambiaba a $2. Eso me estuvo funcionando, pero llegó un momento en que ya realmente me dejó de funcionar, sinceramente. Entonces, no sé ahí tal vez qué opciones habrían o qué se está haciendo mal. Nosotros invertimos lo que es, para ser exacto, pongo esa táctica que le digo de $8. Tenemos un presupuesto de invertir en publicidad de 12, no más de $15. $15 es el más. Pero entonces yo lo que hacía es que le pongo para cuando hago la publicación $8 para el primer día de un solo y se ve el incremento, ¿verdad? Ya el segundo día lo bajo a 4, a jugar de que el tercer día me llegue a 15 o a 14. Entonces, no sé.
Eso es uno entre dudas y Sí, comentarios que puedo tener. Miguel, solamente antes de que hable, solamente para darle como una idea a César, ¿verdad? Porque en mi caso, yo por ejemplo, hablando de mi producto, yo solamente entrego día sábado. Es el único día que yo hago como las entregas, ¿verdad? Porque obviamente a eso soy mamá, entonces yo no tengo tiempo para salir día de semana. Pero, por ejemplo, lo que usted dice a mí sí me funcionó, hacer las publicaciones es fines de semana. En el caso de César, lo que yo siento de que casi no le es funcionando es hacer que pague un solo día. ¿Por qué? Porque lo está haciendo días que obviamente la gente está trabajando. Hay gente que no le queda tiempo de ver el teléfono, hay gente que no le queda tiempo de nada más que solo sea en la noche. Entonces el impulso es solo para, digo yo, para seguidores y no para compras. Entonces, si él dice que le funciona más hacerlo así, podría hacerlo por toda la semana, pero que lo haga, digamos, con alguna promoción para que llame un poco más la atención, porque a veces he visto mucho, también me ha funcionado a mí hacer ese tipo de cosas de lunes a viernes, hacer como alguna promoción, siempre y cuando sea para fin de semana, para que él no pierda venta y que la gente sepa que es la promoción porque va a entregar solamente fin de semana. Gracias, Paola. Y como recomendación, César, pruebe el fin de semana, aunque como usted dice, va a quedar para la otra semana, pero sería bueno probarlo. Y ya de ahí, obviamente, usted ya tiene un presupuesto, pruebe en esta semana por decirle algo, y usted diga, ok, este presupuesto lo vamos a manejar, o vamos a ponerle un presupuesto extra, unos $8, y divídalo entre viernes, sábado y domingo. Los $8, y de esa manera vamos a ver qué tanto impacto tuvimos en fin de semana con la publicación. Ok, solo una pregunta más con respecto a lo que comentaba de lo que es el presupuesto. Lo dijo, ¿cómo era la fórmula para sacar el presupuesto ideal de sacarlo? Por ejemplo, para una inversión, digamos, de $100. El valor de su producto principal, la ganancia de su producto principal. Ejemplo, usted me dice que vende en ropa. Usted vende, por decirle algo, esta camisa. Y a esta camisa usted Correcto. le gana $10, por ponerle el ejemplo. ¿Sí? Si a esta Okay. camisa usted le gana $10, eso sería lo recomendable que usted invierta cuando está iniciando, César. Pero en su caso, usted ya lleva un recorrido. Aquí ya hay una diferencia. Cuando se está iniciando, es lo recomendable. ¿Por qué? Porque obviamente yo no lo voy a sentir en mi bolsillo, no voy a sentir tanto el impacto. En el caso suyo, ya llevan un presupuesto de 12, $15 semanales. Esos 12, $15 que ustedes están aportando semanalmente, le está dando el resultado de. Ahora, la inversión sería, por eso le digo, aumentar el presupuesto para el fin de semana. Aquí en este presupuesto del fin de semana es donde usted debe sacar la ganancia de su producto principal e invertirla en la publicidad, porque es primera vez que va a estar publicando en fin de semana. Miguel, perdón, En que sea sí, tan meque, de. pero también aparte de como que promocionar la página, ¿verdad? Hacer todo esto, lo que puedes hacer también es que como vendes ropa, Marketplace también es una buena herramienta. De hecho, a esas les puedes vos pagar tu promocionarte en Marketplace. Y eso también te genera muchísimo más, porque como generalmente acuérdate que si alguien se mete a Marketplace es mentira. Todos en algún momento que necesitamos algo, lo primero que pensamos es Marketplace. Entonces, lo primero que te sale es, digamos, si alguien se nota que promociona bastante en Marketplace, es lo primero que te sale. Te digo porque yo ya lo hice. Y es así, o sea, me he metido de otros teléfonos y es un, sos lo que vas arriba. O sea, digamos, alguien quiere que una camisa rosada, ponele que le pongan, y vos tenés camisa rosada, le has puesto hacer tu publicación, es lo primero salís. Entonces, para mí es que también puedas usar eso como herramienta. Y le puedes meter también a tu página, ¿verdad? Y todo, pero
digamos, si metes 2 horas, metes 6 y 6 y vas a ver que creces de ambas formas. Ok, gracias, compañera. Gracias, Y Paola, por el apoyo. sí, tomarlo también, por ejemplo, sería por piezas, digamos, porque se toma por piezas, ¿verdad? Cada ropa, ya sea pantalón, camisa, por piezas, pero cada pieza vale diferente y se gana un poco diferente. Entonces, se le toma a la ganancia de la inversión, por ejemplo, invirtieron $100, lo que se ganó con $100, o un presupuesto sacando a cada camisa o... No, lo puede hacer en general, César. O sea, vaya, usted invirtió $100 y por decirle algo, usted destina el 10%, $10, por ejemplo. Ah, okay. Bueno, Sí, César. y eso. Ok, gracias. Luis. Hola, Miguel. Dígame. Tenía la mano levantada. Ok. Perdón, es que Yo se fue era. la señal. Esta es la última clase que vamos a tener, Miguel. Hey. De este módulo, sí. Ah, vale, pero híjole, y si yo no me he inscrito al módulo 2, Andy Ramos o Andy García, alguien, no sé, me mandó unas cuestiones que no he llenado todavía. Todavía estoy a tiempo de inscribirme. Sí, le mandaron, dele, llena. Llena las Va. inscripciones. Decía que el 18 era la última fecha de inscribirse. ¿Cuándo es eso? Fue el Ya pasó. 18, hace 9 días. Híjole. Ah, pues bueno, ya voy a ver cómo. Bueno, de todos modos, ahí yo tengo los contactos, ¿verdad? De inglés corporativo. Voy a tratar de avanzar con eso. Fíjense que otra cosa, yo anoche terminé los módulos porque yo estaba un poquito atrasado y anoche los terminé. La pregunta es, ¿qué sigue después de todo esto? Inbound marketing es el siguiente módulo. Pero me refiero, no, me van a contactar como para decirme que sí. ¿Puedo avanzar o decirme que tengo que esperar a cupo o algo así? Cualquiera de las dos opciones y también le van a contactar por lo del diploma. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer de despedida? Buen punto, no lo planificamos, pero sería bueno. Ah, hubiéramos hecho una página. Una Sí, página bueno, de donde hecho, ahí nos de hubiéramos reunido, despedida es el cada anuncio quien que van a a vender publicar algo. ustedes. Parámetro Santa Ana, abajo el techo rojo. Ok, me parece. Pero bueno, si ya no los veo en el siguiente módulo, compañeros, los voy a extrañar a todos. Excepto a Paola, que dice que yo hablo demasiado y que duerma a todos cuando yo hablo. No, mentira, no aburre. No, te vamos a extrañar, Luis. GTP te hemos puesto ahí. Estaba viendo que hasta el 24 se podía llenar hace 3 días. Por cierto, la información. Ok, pero posiblemente. Llenémosla, Luis. A ver si se puede. Bien, para su servidor ha sido un placer. No, espérense, me falto yo. Se me Dígame, ocurrió una Ceci. pregunta. Ah, dígame. Cuando hago la publicación en la página, así como lo que estaba explicando, automáticamente se pasa a Instagram o tengo que hacer otro proceso, otra Si cosa ya ahí. lo tiene configurado con la cuenta de Instagram, automáticamente. Ajá. Ah, ok. Y WhatsApp también dice haga su publicación, su anuncio aquí, es igual. Lo mismo. Ah, ok. Gracias. Para servirle. Bien, ha sido un placer. Gracias por estas 16 noches que hemos estado juntos, de 9 días acompañándonos por acá, desvelándonos y desvelándonos, pero yo espero que nos haya quedado algo. Como siempre lo expreso, si aprendimos dos, tres palabras, pues ya es ganancia y no le hice perder su tiempo. No, Miguel, igual Y gracias por la muchas paciencia, ¿verdad? gracias. Por todas las preguntas que tenemos. Y la verdad, mi persona, gracias por explicarme bastante cuando le digo que no entiendo, porque sí me ha ayudado bastante, en serio. Para servirles. Ha sido un placer de verdad estar con ustedes. Éxitos en sus emprendimientos, éxitos en todo lo que ustedes hagan y tienen mi contacto directo. Si hay algo en lo que yo les pueda ayudar, pues con gusto. Si hay algo en lo que podemos inventar, pues tratemos de inventarlo
Y si hay algo que yo no conozca, no se preocupe, aprendemos juntos también. Esa es la idea de todos los procesos. Un placer haber estado con ustedes. Cuídense, feliz noche, feliz fin de semana y felices vacaciones también, ¿verdad? Para aquellos que salen el día de mañana de vacaciones. Gracias, ellos Miguel. Afortunados. Buenas noches. Sí, igual, feliz Buenas noche a todos y un gusto. Salud, Luisito. Buenas noches, compañeros. Nos vemos al otro lado del silencio. Ok, feliz noche, cuídense.